Ahí acampamos exactamente en medio, enfócale para allá. Acampamos en medio, a ver si nos acostamos a las 3:30 de la mañana. Y entonces, pues ya tenemos aquí lo que es la cámara. El señor Santos ya tiene preparado lo que es el rifle, y pues vamos a esperar, raza. Ya está. Y vamos a ver, aquí están. Aquí está la cámara, ya con su lente de largo alcance. Ahí está, amigos, unos venados en medio, al centro, a ver si se alcanzan a ver. Al mero fondo, ahí donde estábamos acampando, ahí está en medio. Deja ver si hago un zoom más, porque parece que ya es todo el zoom. Es una parejita. Ojalá les pueda grabar bien. Y ahí andan. Sí, ahí andan en medio. Ahí andan en medio. Aquí la veo perfecta. Y además que están de aquel lado donde acampamos. ¿De qué lado, verdad? ¿De qué ladito? Sí, ahí se ve en medio. Allá por el camino. A ver si se viene para acá, amigos. Ahí están unos venados. Exactamente en medio, donde acampamos. Sí. Ahí está, amigos. Ojalá ahí se vean, al medio del fondo, amigos. Allá por donde se va aquel punto blanco. Ahí está en la orilla, ese es un punto. Pero estamos aquí como a unos... 1 kilómetro. Bueno, raza, ya tenemos 2 horas esperando aquí. Pues así es la cacería, de paciencia. Entonces lo único que hemos visto es el venado que ya vieron, que ojalá lo hayan visto. Pues ya tenemos 2 horas y vamos a seguir aquí en la espera del marrano o jabalí, que es la idea, ¿verdad? Y aquí es pasadera. Exactamente. Es una pasadera. Tenemos 3 caminos, uno para allá, el de frente y al lado izquierdo. Déjenme tomarles. Ahí va. Ese es el derecho. El centro, y allá es el otro, y ahí está la cámara checando para que si sale algo, pues grabarlo luego luego. Ah, sí, ya lo vi, ya se vio el venado, ahí se vio la mancha. Ahí anda el venado, amigos, al fondo, al menos centro. Es que el Zacatal lo tapa, pero... Sí, no, casi no se ve. Bueno, ahí anda el venado otra vez, amigos. Nosotros estamos aquí esperando la pasada de jabalíes o marranos, que es la idea. Los venados están en esta temporada, pero ya estamos viendo que aquí hay. Son grandes. ¿Qué se metió? ¿Tú sí las grabaste, ¿verdad? Sí, alcancé a grabar algo. Bueno, Rosa, el video que vieron ahorita está todo movido porque íbamos en el carro, ya teníamos 3 horas aquí. Y entonces en eso que íbamos avanzando, nos salen 2 venadas. La idea era grabar para que se viera que hay y respetar la naturaleza. Nomás iba a grabar para el canal. Entonces no alcancé a enfocar porque yo tenía que enfocar bien todos los parámetros para que no me saliera la imagen borrosa ni quemada. Entonces eso fue lo que pasó, ¿verdad, Santos? Hey, afirmativo, sí. Pero ojalá den chance para que puedas grabar. Sí. Para que grabes todo lo que hay, lo bonito. Bueno, aquí estamos tratando de... Ah, de hecho, raza, se me pasaba. Ahorita salió un jabalí, pero salió bien lejos y pues no le dimos tiro. Entonces, nada más pasó así. No lo alcancé a grabar por lo mismo porque fue muy rápido. Pues aquí andamos, amigos. Ya después de 3 horas nos vamos a cambiar a otro lugar. Sí. Bueno, vamos a otro lugar, raza. Vamos a una presa donde estamos seguros que se van a remar ahí los jabalíes y a ver si grabamos algún venado. Si te está gustando este video, suscríbete y activa la campanita y no te olvides de dejar tu comentario.
Acuérdense, ahorita no es temporada de venado. Nomás lo que queremos es grabar para el canal. Hemos visto 4 venados. A lo lejos los hemos visto un jabalí que no nos dio tiro. Y pues aquí andamos echándole ganas, amigos. En la orilla, aquí estamos checando a ver si hay animalitos. Bueno, aquí vamos a ver un ratito a ver si logramos captar la llegada de algún marrano, que es la idea. Ya está, amigos, vamos a seguir. Amigos, ya llegamos, ya nos instalamos. Aquí es por donde entran los venados y marranos. Entonces voy a hacer una pequeña panorama para que vean cómo está aquí. Ya. Esta es la cámara ya preparada. Aquí es donde voy a tomar. Entran por allá. Entonces aquí está la cámara apuntando. Aquí está, amigos. Ahí está la vaca al fondo. No está hondo. Un saludo a Sergio, Umaro, Armando. Hay que hacer una vuelta como ustedes dijeron. Vamos a ponernos de acuerdo. Y pues a toda la raza, Gerardo Alaniz también. Fuerte abrazo. Ayer estuve platicando con Gerardo también y pues dice que también está calmada la pesca, ¿verdad? Entonces viene el video de la pesca. Este es de cacería. También hicimos pesca aquí. Y no se lo pierdan. Unos días más ya estará el video de la pesca. Ya saben, la pesca aquí se pone muy bien. Continuamos, amigos, aquí en esta cacería de jabalí y marrano, con algo de la naturaleza aquí del rancho. A ver, vamos a ver. Hay unas huellas frescas. ¿Dónde están? Ah, sí, aquí están. Están huellas frescas, sí. Ojo, no se alcanzan a ver, pero sí. Vamos para allá, amigos, un ratillo. Seguirle. Bueno, raza, vamos ya al 100. Segundo día. Déjame limpiar aquí. Segundo día para la cacería. Ya vieron, nos aventamos todo un día en la mañana, una en la tarde, y vamos ahorita ya cerrar con ya casi la salida. ¿Cómo ve? Marranito. Marrano. Sí, es lo que está saliendo. Exactamente, el marrano. Los venados nomás lo estamos grabando, no es para que ustedes vean que hay, pero la realidad, estamos esperando la temporada del venado, ¿verdad? Sí, ya está. Entonces, amigos, vamos a ver lo último de este video y ya ojalá y cerremos el video con algo bueno, un marranito bueno. Ya está, amigos. Bueno, raza, esperemos que este video les haya gustado. Desgraciadamente
pues nos hizo la cacería. He intentado, como saben, mi técnica de cacería es esa, la forma antigua, ¿verdad? Irlo rastreando hasta dar con ellos. Muchos, yo sé que muchos lo hacen diferente. Entonces, si ustedes checan mis videos, pues trato de hacer lo más original posible. Trato de meterle calidad. De hecho, si ustedes me apoyan en darle like, mandar un mensaje, etcétera, para que el algoritmo de YouTube empiece a dispararse, les agradecería bastante, porque así eso me ayudaría a comprar equipo que graba en la noche, que desafortunadamente muchas escenas no se toman porque el equipo que traigo no funciona en la noche. En la noche no trae infrarrojo. Entonces trato de meterle la calidad, la mejor calidad para ustedes, porque ustedes son los que hacen este canal. Bueno, empezamos con los saludos, amigos. Vamos a empezar. Gerardo Rojas, ahí está tus saludos. Jaime Cortés, ahí está. Dani GR. Dorian Raúl Rodríguez, siempre pendiente. Julio Herrera de Parral, Chihuahua, ahí está tus saludos. Nelson de Supervivencia Casi Pesca, ahí está Nelson, estamos pendientes, a mí se me olvida. El Canas TV, ahí está el pendiente. Jaime Eduardo Aldape Prieto, siempre pendiente. Edwin Pérez desde Chattanooga, Tennessee, ahí está, hasta Chattanooga, Tennessee, Estados Unidos. Net Fishing, ahí está tus saludos. Alberto Cantú. José Guadalupe Muñoz. Teto Medina de Houston, Texas, ahí está. Pirro Sonríense, los señores Books, siempre al pendiente, salúdenme a la señora Books. Juan Montemayor. Damián Zúñiga. Mauri Ponce de Apodaca, Nuevo León, ahí está, Mauri. Efren del Ángel de Villas del Alcalá Ciénega de Flores, ahí está. Miguel Ángel Polvos, siempre pendiente. Carlos Alberto del Ángel. Santiago de León, Guanajuato. Pollos y Pizzas Gus, las mejores de León, Guanajuato, ahí está. Víctor Cruz. Cecilio Ábalos de Santa María de Los Ángeles, Jalisco. Ángel Extraterrestre. César Quintana. Aarón Núñez, por la familia Núñez Tobía, que lo vemos desde Reynosa. Un saludo especial para mi madre Alicia Tobías. Y arriba Yera, claro que sí. Saludos a todos mis parientes de Yera, Tamaulipas. Y también tengo ahí en Reynosa y la Unión Americana. Bueno, amigos, ya saben, los saludos los saco siempre del video anterior. Y esperen el próximo video de pesca que hubo ahí también. Ya saben, va a estar mamalón. Nos vemos.